otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Una terrible leyenda se hace realidad, ocasionando la más escalofriante aventura. Los lobos humanos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán rompe el silencio reinante entre los comensales bajo el estruendo de la tormenta que se abate en aquella noche de luna llena. El varón de Tífano semeja a una estatua viviente, acomodado en la cabecera de la mesa, alumbrado por la pálida luz de los candelabros de plata. Y en la cabecera opuesta está su hija Karen, quien se siente incómoda ante aquella situación tirante y fría, mientras el profesor Lewis come desganadamente y el pequeño Solín permanece atento a las palabras de Calimán, que brotan creando una interrogante. Señor varón de Tífano, hace un momento advertí su respeto y un tanto de temor al mencionar a los lobos humanos. Los ojos verdosos del varón quedan fijos en Calimán. Y mi pregunta es relacionada a ese extraño fenómeno que es todo un enigma. Dígame, varón, ¿en verdad en esas tierras existen lobos humanos? Karina, sería mejor no hablar de ello. Es verdad, puesto que al señor varón parece disgustarle. Creo que es un enigma que al cual todos estamos pendientes. Mejor dicho, para saber lo que hay de cierto, interrogar a quien ha pasado toda su vida aquí. Espero que mi pregunta no sea demasiado indiscreta, varón. Merece usted una contestación de mi parte, Calimán. Aunque sé de antemano que no dará crédito a mis palabras. Entonces existen. Absolutamente. Tan cierto como la existencia de seres desquiciados en noches de luna llena. Lunáticos, para decirlo más claro. Tan cierto como la brujería, magia negra y hechicería que aún en estos tiempos se practica en esta región, más allá de los páramos, cercano a las montañas. Es verdad que el tono a estos extraños fenómenos humanos se han urdido muchas leyendas y cuentos exagerados en su mayoría, pero en estas tierras al menos existen.
lobos humanos. Ay, no quisiera seguir escuchando. Si vas a pasar el resto de tu vida en estas tierras, será mejor que afrontes la realidad. Papá, es que... Silencio, Karen. Que Calimán aún tiene más preguntas que hacer. ¿O me equivoco? Oh, está usted en lo justo. Aún hay muchas preguntas en torno a esos enigmas, a los cuales ansió recibió respuesta. Calimán entrelaza las recias y musculosas manos, apoyándolas sobre la mesa, y sus azules ojos quedan fijos en el rostro cadavérico del barón de Tífano. Barón, ¿usted ha visto uno de esos monstruos? Sí, claro. Y soy de los pocos afortunados que han vivido para contarlo. Es por eso que guardo un profundo respeto hacia ellos y no admito burlas ni suspicacias. ¿Entendió, profesor Lewis? Prefiero no comentar al respecto. Mis palabras podrían ser motivo de discusiones interminables. Señor barón de Tífano, ¿y esos seres infrahumanos dónde están? En todas partes. Ya que usted debe saber que durante el día son seres comunes y corrientes, inofensivos y hasta amistosos. Pero en las noches de luna llena sufren una metamorfosis y se convierten en fieras asesinas. Están en todas partes. Pueden ser gentes de la aldea, campesinos, leñadores, guardias o hasta los criados de este castillo. Están en todas partes. Tal vez muy cerca de nosotros. Minutos más tarde, los comensales llegan hasta el amplio salón biblioteca del castillo y el barón de Tífano exclama, mirando a Calimán y señalando con su huesuda mano hacia los grandes estantes donde reposan viejos libros cubiertos por el polvo. Ahí encontrará varios libros que hablan respecto a los lobos humanos. En su mayoría son datos vividos por investigadores y casi todos están inconclusos. ¿Y por qué inconclusos? Sucede que cuando algún investigador desea adentrarse y obtener cuantos más datos le sea posible en torno a los lobos humanos, rebasa el límite de la prudencia y seguridad y termina por ser una víctima de los lobos humanos. Buena advertencia. Juro que todo haré menos tratar de investigar en torno a esas fieras asesinas. El barón avanza hacia un estante y sus huesudas manos toman un grueso libro de pastas amarillentas. Regresa hacia donde está situado Calimán y agrega: este libro es muy interesante. Fue escrito por un antiguo investigador, un policía de Scotland Yard, que hizo el largo viaje desde su natal Londres para descifrar el misterio de los hombres lobos. Léalo, Calimán, y encontrará relatos espeluznantes. En el último capítulo describen meticulosamente la transformación de un humilde campesino de los alrededores que ante sus asombrados ojos se transformó en lobo. Calimán abre el pesado libro y sus azules ojos contemplan las páginas amarillentas y carcomidas. ¿Está manuscrito? Sí, de puño y letra de ese hombre. Tuve la curiosidad de recolectar las hojas y empastar el libro. Pero entonces, si ese hombre presenció la transformación de un lobo humano, ¿él sobrevivió para describirlo? Dije que el libro está inconcluso. Calimán, ¿quiere usted leer las últimas líneas? Oh, sí, claro, permítanme.
Con pulso firme, Calimán pasa las hojas hasta detenerse en la última y todas las miradas convergen hacia él. Solín contiene la respiración mientras el barón de Tífano enciende un cigarrillo. ¿Lo escuchamos? Solo las últimas líneas. Sí, sí. Dice: experimento la más extraña de las sensaciones. No sé cómo mis manos pueden sostener la pluma para escribir estas líneas que tal vez jamás lleguen a ser leídas. Pero él está allí, frente a mis ojos, agazapado en el rincón de la casucha, gimiendo como un condenado y retorciéndose. Veo como su cuerpo se va cubriendo de grueso pelambre y sus manos, oh Dios santo, sus manos se convierten en garras fuertes y vigorosas que destrozan sus ropas. Debo acercarme para mirar su rostro. Basta, basta, no sigas. Continúe, Calimán. Escucho su respiración jadeante y ahogada como la de una fiera presa de rabia. Ahora, bajo la luz mortecina de la vela, puedo ver su cara. Si es así como puede describirse a un rostro espantoso. Su cara se ha transformado completamente y grueso pelambre le cubre gran parte, dejando tan solo ver su nariz deformada como el hocico de un perro. Sus ojos brillan igual que los de un lobo y sus largos colmillos brillan amenazantes. Está poseído de un deseo de matar. Lo sé, lo sé. Un gruñido. Ah, eso es todo. Advertí que el relato estaba inconcluso. ¿Es decir que murió? Encontramos su cadáver cerca del pantano. Estaba destrozado. Espantosas heridas en la garganta. Heridas de filosos colmillos casi le habían cercenado el cuello. Entre sus manos ensangrentadas estaban esas dos últimas hojas del manuscrito. Dios mío. Bien, pero no hay que descartar la posibilidad de que lo haya atacado algún perro rabioso o algo. Profesor Lewis, usted es un hombre incrédulo. La incredulidad da pábulo a la curiosidad, y esta origina la investigación. Lo reto a que esta noche vaya a comprobarlo todo en los páramos. Es noche de luna llena, y le aseguro que encontrará la respuesta a sus dudas. Lo reto a usted. Un relámpago ilumina el ventanal de la biblioteca, reflejándose en el rostro del profesor Lewis, quien ha palidecido. El reto del barón de Tífano lo desconcierta. Es como una invitación a la muerte que el anciano no puede aceptar. ¿Qué responde, profesor? Creo que así terminarían sus dudas. Creo que no estoy ya en edad de comprobar la realidad de algo que sin duda entraña peligro. Diablos, ¿quién piensa salir esta noche en medio de la tormenta? Entonces más le vale guardar un profundo respeto respecto a lo que sucede en estas tierras que son totalmente desconocidas para usted. Papá, papá, ¿tú has visto a uno de esos monstruos? El varón voltea a mirar con gesto agrio a su hermosa hija, al tiempo que vierte coñac en las pequeñas copas cristalinas, y responde: sí, los he visto. Hace tiempo, durante una cacería de jabalíes más allá de los pantanos, en la zona boscosa de los montes, uno de mis criados se convirtió en lobo humano. Yo tenía mis sospechas respecto a ese hombre, pues durante semanas anteriores
habían ocurrido homicidios brutales que tenían aterrados a todos los campesinos y criados. ¿Una copa de coñac? Sí, gracias. Les aseguro que es excelente. Añejado durante muchos años en mis bodegas. Un verdadero deleite al paladar. El barón reparte copas entre sus invitados. Los azules ojos de Calimán lo miran fijamente y surge la pregunta. Señor barón, ¿puede darnos más detalles al respecto? Antes brindemos. ¿Brindemos? Por el honor de tener a tan distinguidos personajes en mi casa. Por la inmensa alegría de ver de nuevo a mi pequeña Karen. Y les ruego olviden mi brusquedad y palabras necias con las que lo recibí. ¡Salud! El barón da un pequeño sorbo a la copa y avanza mirando fijamente a Calimán. Sí, puedo dar detalles precisos, aunque no soy muy afecto a hablar de aquel terrible suceso que no es fácil de creer. Durante la cacería de jabalíes, nos vimos obligados a acampar cerca de los pantanos. Era noche de luna llena, y estando profundamente dormido, escuché un extraño gruñido. Al abrir los ojos, me encontré a ese hombre agazapado cerca de mí. Era verdaderamente monstruoso. Su rostro era la viva estampa de un lobo, y podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, el hocico babeante y los filosos colmillos listos a clavarse en mi garganta. Sin esperar más, descargué un fuerte golpe con la culata de mi escopeta y aprovechando el desconcierto del monstruo, pude montar en mi caballo y lanzarme a la fuga. El lobo humano me persiguió corriendo tras de mí como un demonio. Espoleaba a la bestia para alejarme, pero el monstruo me cortaba el camino. Ninguno de los criados te ayudó, papá. Todos habían escapado presas del terror. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo salvarse? La suerte estuvo de mi lado. Al cruzar cerca de un pantano, obligué a mi caballo a saltar sobre el pantano. El monstruo trató de seguirme, pero cayó en él. Lo vi hundirse lentamente en el fango, lanzando gruñidos rabiosos que helaban la sangre. Bajo la luz de la luna llena, podía ver su rostro cubierto de negro pelambre, sus ojos centellantes y su hocico lanzando horribles gruñidos. Se hundió definitivamente en el pantano y eso fue todo. Impresionante aventura. Pero, ¿por qué tuvo que atacarlo usted precisamente? ¿Por qué no hacerlo contra los demás, los criados? Sin duda porque ese hombre o bestia me odiaba profundamente. Era un hombre rebelde y violento al que tuve que someter a severos castigos para que obedeciera mis órdenes. Me odiaba y esperó la oportunidad para atacar. ¡Oh, diablos! Pero eso es tan fantástico que cuesta trabajo creerlo. Y debo agregar algo más para su conocimiento, profesor. Más allá de los pantanos, en las cercanías a la frontera con Checoslovaquia, existe un pueblo, un caserío perdido entre la bruma y la niebla conocido como el pueblo de los lobos humanos. Increíble. Cuente usted, cuente. Jamás he estado allí porque todo aquel que se aproxima al pueblo no regresa jamás con vida. Pero sé, tengo informes precisos de que existe ese pueblo. Y en las noches de luna llena, los lobos humanos abandonan sus madrigueras y se acercan hasta el poblado. Se acercan a este castillo siempre en busca de víctimas. Esta es la segunda noche de luna llena, y casi puedo asegurarles que esta noche habrá alguna víctima
de los lobos humanos. Hay un silencio sepulcral entre todos y se escucha claramente el estruendo de la tormenta que se abate alrededor del castillo. El barón de Tífano bebe el contenido de su copa y exclama: Bien, creo que por esta noche ha sido suficiente hablar de los peligros que acechan en los contornos. Es hora de descansar y ordenaré a los criados que dispongan sus alcobas. Bien, espero que nuestra presencia no sea demasiado molesta. Descuide, Calimán. Aunque no estoy acostumbrado a tener visitas en mi casa, esta es una ocasión especial. Usted y el profesor Lewis son amigos de mi hija y basta eso para que sean bien recibidos. Les ruego me disculpen mientras doy órdenes a los criados y me cercioraré de que todas las puertas queden bien cerradas. El barón abandona la biblioteca y el profesor Lewis exclama: Parece que se ha tranquilizado. Hasta me dio la impresión de que se torna amable con nosotros. Sí, así es. Creo que ha pasado ya el momento de enfado y nerviosismo ocasionado por nuestra presencia. Y sin embargo, mi querida Karen, no pienso permanecer aquí mucho tiempo. Mañana muy temprano me iré de aquí. Profesor, quedamos en que se quedaría aquí algunos días. Lo siento, querida, pero... no es fácil vivir en un sitio donde existe el peligro y los lobos humanos. Calimán, usted y Solín se quedarán, ¿verdad? Tal vez. No lo sé, Karen. Sin embargo, me gustaría inspeccionar hasta encontrar la verdad del enigma de los lobos humanos. Efectivamente existirán los lobos humanos. Calimán logrará descubrir el enigma. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer, ahí está.